Okay, now the recording is in progress again. So, welcome again, right? And well, we already did the match about product, price, place, and promotion. And now, we're gonna do this, answer the questions, okay? What is product? Tell me what is product. Somebody right there, if you can tell me what is product. Volunteers, voluntariamente, what is product? No volunteers? My volunteers? Ricardo, what is a product? What is a product, Ricardo? Le entiendo que es producto. Es un, yes. Producto es... bueno, yo entiendo... Yo entiendo por producto que es algo físico que se elabora o se ha elaborado con el fin de satisfacer necesidades o gustos de un mercado. Good. Excellent. Like it. Now, what is price? What is price? Traten de decírmelo así en inglés. Recuerden un poco de lo que acabamos de ver. What is price? Fatima, what is price? Fatima Jamilet? Price, or a volunteer? ¿Me puede ser un volunteer? What is price? That's super easy. Yeah? Fatima? En español, y porque en inglés cuesta un poquito más. Okay. Vaya, este, bueno. Según entiendo que price es como la cantidad de dinero que permite la adquisición o el uso de un bien o servicio. Yes, the amount of money you pay to purchase a product or service. Very good, Fatima. Okay. Vamos a ver. It says product, the goods and or services offered by the company to its customers, okay? The goods or services offered by a company to its customers. That is product. Alba el carrito de la papa. Okay. Vamos a ver. What is price? Price is the amount of money paid by customers to purchase the product. Lo que decía Fátima, it was good. El producto son los bienes o servicios que se ofrecen por una compañía a sus clientes. Y el price es the money you pay for the product. El dinero que se paga por ese producto. Now, what is place or distribution? Brenda, Lisette, place or distribution? What is place or distribution? Stop. I'm waiting for Brenda. Es el lugar. Yep. Es el lugar donde queremos vender nuestros productos. Very good, Brenda. That's place. Vamos a ver qué dice. Acá dice the activities that make the product available to consumers. Okay. Cualquier actividad que se dedique a poner ese producto ahí disponible para el consumer, que es el customer, ese es place of distribution, okay? Now, promotion. What is promotion? Kevin, promotion.
Creo que promoción es como cómo nos comunicamos hacia el público que queremos llegar, cómo persuadirlo y las técnicas que tomamos para que quieran el producto. Very good. Saber, es cierto. The activities that communicate the product's features and benefits and persuade customers to purchase the product. Very good. La actividad con la cual nosotros comunicamos ese producto o servicio, los beneficios que tiene y que persuaden al cliente para comprarlo. Esa es la promotion, la promoción. Ok. Very good, Kevin. Okay. It says, watch a video, the four pieces of the marketing mix. And here, I'm going to do something. Vaya, me voy a colocar aquí para que me vean bien. No, el objetivo es este. Ahorita el video está disponible en Canvas. I don't know si ustedes ya lo vieron o no. Es un video bastante corto y donde te explican. Very good. Las four P's, okay? The four P's, the marketing mix. Ahorita lo que yo quiero, what I want, is you to tell me what are the four P's of the marketing mix, right? In English and Spanish. El video ahí está disponible. Les recomiendo que lo vean porque les va a servir para la actividad que van a hacer. Pero así, voluntariamente, tell me, what are the four P's for the marketing mix? Mm-hmm. In English and Spanish. Mm-hmm. Por lo menos esas cuatro palabras quiero que se les queden. In English and Spanish. Bueno, in Spanish, you already know, ya saben. In English, es bastante similar, pero quiero que las digan. Okay? Ajá. Uh-huh. Volunteers, voluntarios. Solo pronunciar. Oh. Yeah, that's right. Solo pronunciar las cuatro. Yes. Tres, ¿verdad? Yes. Okay. Promotion. Mm-hmm. Price. Mm-hmm. Place. Mm-hmm. Product. Very good, Kevin. Vaya, lo vamos a hacer todo, quizás. Ya lo vamos a hacer todo. Solo las van a decir. Jacqueline Herrera. Promotion, price, place, and product. Very good. Milton Ulloa? Product, place, price, promotion. Very good. Promotion. Promotion. Very good, Milton. Sandra? Raquel? Promotion, price, place, products. Very good. Tania? Promotion, price, place, and product. Excellent. Ariel. Promotion, price, place, product. Good. Brenda. Lisette. Promotion, price, place, and product. Good. Ariel. Again. You already did it, right? Yes. Okay, no problem. That's it, thank you, Ariel. Okay, there you go. So, those are the four products for the marketing mix. Four P's for the marketing mix. Okay, there we go, let's move on. And it says now here, I'll make my square, anyway. Tengo que hacer my square here, más pequeño. Quiero que vean este niño. Okay, there he is. Like this. Okay. Classify the words, the activity number four. It says, in your worksheet, go to part five and classify the words for product, price, place, and promotion. Okay, eso es lo que vamos a hacer ahorita.
vamos a classify the words, las cuatro P's, product, price, place, and promotion. Me dicen ahorita si pueden ver el documento de Word. No. Están viendo el de PowerPoint, ¿verdad? Sí. Ok. Voy a compartir aquí ahorita el de Word, entonces. ¿Qué está? Here. ¿Ahora sí? Sí. Yes. ¿Podemos ver el documento de Word? Yes. Yes, ok. Vaya. Entonces vamos a classify, decía ahí. Dice aquí el punto number 5, dice, each of the four P's has its own tools to contribute to the marketing mix. The following words have to do with these tools, classifying into the right P's, ¿ok? Vamos a clasificar esas palabras que están ahí en la P correcta, o sea, en, ya sea product, price, place, or promotion. Por ejemplo, ¿dónde colocarían ustedes un brand name? Brand name quiere decir la marca. Okay. ¿Dónde la colocarían? ¿En qué categoría? ¿En product, en price, en place o en promotion? ¿Dónde colocarían eso? El brand name. Promotion, very good. Puede ser una promoción ya porque las marcas se promocionan. ¿Dónde colocarían ustedes, por ejemplo, lo que dice ahí? Uy, perdón. Como vi queriendo hacer otra cosa. ¿Dónde colocarían ustedes? Lo quiero señalar acá. Esto que dice acá, transportation. Product, price, place, or promotion. En place. En place. Very good. En place. Excellent. So transportation iría en phrase, en place, y brand name iría en promotion. Where would you put advertising? Do you know what's advertising? In promotion. And promotion, advertising, excellent. ¿Qué es advertising en español, people? Como publicidad. Publicidad, excelente. O sea, sí va en promotion. Vaya, necesito que hagan lo siguiente. Esas palabras que están ahí son 2, 4, 6, 8, 10, 12 palabras. Necesito que ustedes ahorita, no sé si tienen que anotar o no ahí, si no en su cell phone, no sé dónde, pero si no busquen, las van a buscar todas en Spanish y tienen que tenerlas anotadas. Algunas de esas ya saben, por ejemplo, el brand name, ya dijimos que es, ya saben que es transportation. Inventory, con solo verlo ya saben qué es. Advertising, ya dijeron ahí los compañeros. Entonces, anotémoslas, tenemos que tenerlas en inglés y en español. Y clasifíquenlas en producto, price, place, o promotion. Ya les voy a preguntar así individualmente. Por ejemplo, ¿dónde pusiste design? ¿Dónde pusiste personal selling? Y así. Les voy a dar para eso 3 minutos. There we go. Tienen 3 minutos.
Okay, hello everyone. Hola a todos again. Hi, are you there? Say hi. Say hi. Si están ahí, digan todos hi, please. Hi. Good. Hi, Ke. Hi. Thank you. Thank you. Compartan ahí una reacción, at least, las reactions, para saber que están aquí presentes. Thank you, Sandra. Hay que. Good. Thanks, Milton. Very good. Thank you, Ariel. Okay, excellent. Okay, vamos a darle clear drawings ahí y vamos a comenzar. Okay. For product, let's see. Okay, we got product. Ustedes me van a decir lo siguiente. In product, lo estoy escribiendo ahí. In product, uy. I wrote. Da-na-na-na-na. Por ejemplo, eso quiere decir, in product, I wrote, en producto, yo escribí. Design, personal selling, discounts, así como ejemplo. Ahorita lo estoy diciendo así al azar. Luego, la siguiente persona que le toque decir price, me va a decir in price, I wrote, y me va a decir todo lo que escribió en precio. Luego, in place, I wrote, y así me va a decir todo lo que escribió en place. Y luego, in promotion, I wrote, y todo eso. ¿Ya? Ahorita, lo que voy a hacer yo, es que les voy a ayudar con la pronunciación. Vamos a practicar las palabritas que están ahí, ¿ok? Ustedes vayan repitiéndolas ahí en su casa, porque luego les va a tocar decirlas, ¿ok? Vamos a comenzar desde la izquierda hasta la derecha. Design. Design. Personal selling. Personal selling. Discounts. Discounts. Packaging. Packaging. Retail location. Retail location. Payment plans. Payment plans. Public relations. Public relations. Credit terms. Credit terms. Advertising. Advertising. Inventory. Inventory. Brand name. Brand name. Transportation. Transportation. Okay? Ahí estamos. Good? Una última vez. Lo voy a decir solo una vez. Esta. Design. Personal selling. Discounts. Packaging. Retail location. Payment plans. Public relations. Credit terms. Advertising. Inventory. Brand name. Transportation. Okay, ahí estamos. Very good. Ahora sí, comenzamos ahí. Alguien se fue del todo de la meeting. Mm-hmm. Ya vemos menos. si me ayudas ahí, Kevin, please, con product. Me vas a decir lo que yo dije ahí. Por ejemplo, in product, I wrote, en producto, yo escribí. Y me vas a decir lo que vos tenés en producto. In product, I wrote. Practican eso. In product,
I, espérenme, que de hecho lo escribí mal yo. Es así. In product, I wrote. Había escrito mal. Es así como lo voy a poner acá en mayúsculas. Ok, me equivoqué ahí en la posición de la R. In product, I wrote. Así, in product, I wrote. Y lo que vos escribiste ahí en product. There you go, Kevin. Sí, yes. Okay, in product, I wrote inventory. Huh? Yes. Packaging. Mm-hmm. Design. Inventory. Packaging. Design. Design. Okay, very good. Inventory, packaging, design. Esas tres, ¿verdad? Good. Excelente, Kevin. Thanks for your participation. Muy buena pronunciación, by the way. Vamos a ver. Sandra, Raquel, ayúdeme con price. Okay. Mm-hmm. I'm price bronze. Paraders. Painting plans. Solo eso. Payment plans. ¿Y la primera dijo? Credit terms. Credit terms. Okay, very good. Credit terms. And payment plans. Excellent. Creo que en price iría otro más. ¿Cuál creen que es? Los demás. Ahí que me participe un volunteer. Discounts. Very good. Discounts. Los descuentos, right? Okay. I am promotion. Okay. Let me see here. Okay. Apart from discounts, ¿creen que iría algún otro ahí en price? No. No, okay. There we go. Vamos a ver con place. Me va a ayudar. Tania, please help me out with place. In Prague, I wrote a personal selling. Personal selling. Solo esta. Vaya. Vamos a ver. Personal selling. ¿Alguna otra que iría en place? People, voluntarios. Retail location. Retail location. Excellent. Retail location. ¿Cuál otra? Ajá, en place. Ajá. Transportation. Transportation, very good. Transportation. Recordemos que en la parte del place es toda actividad que nosotros realizamos para hacer llegar ese producto a nuestros consumers o clientes, ¿ok? Así que transportation aplica. ¿Ok? Ajá. Sí, dígame. Page. Me cuesta pronunciar page. Transportation. Lo último de la palabra. ¿Te refieres a la última, a transportation, pero la última parte? Kevin creo que era, o ¿quién era? Ariel. Ricardo. Ah, Ricardo, ¿cuál parte es la que te cuesta? No,
quería mencionar la palabra patient, o no sé si se pronuncia así. Place. ¿Sí? Patient. ¿Sí? Déjame ver. En place. Sí, yo lo traducí y era como envoltorio, no sé, algo así. Ah, packaging. Tú te refieres a... Ya te voy a señalar acá. ¿Te refieres a esta de acá? ¿Abajo de descuentos? Ajá, esta de acá, ¿verdad? Sí, ¿cómo se pronuncia? Me podría repetir. Packaging. Packaging. Así se pronuncia, Ricardo. Packaging. Packaging. Como eso es como empaquetar. ¿Ya? Packaging. Eso, y creo que iría más en product. Ahí donde lo puso, no me acuerdo quién lo puso ahí, pero sí iría más en product. ¿Ok? Iría más en producto porque estamos hablando de empaquetar el producto. Vamos a ver. ¿Quién me ayuda con promotions? Si me ayuda. Bueno, Ricardo, ayúdame ahí en promotion. Uh-huh. Creo que eso ya les habíamos puesto, pero permítame. ¿Mm? Brand name. Brand name, ajá, very good. Brand name. ¿Cuál otra, Ricardo? Yes. Advertising. Advertising, very good. ¿Y cuál otra queda? Queda una, la única. Public relations. O se le escuchó cortado, Fátima. Public relations. No alcancé a escuchar bien. Bueno, pero está brand name, advertising. La única que queda, ¿cuál sería? Sí, creo que dijeron public relations. A public relations. Thank you. Public relations. Okay, no alcancé a escuchar bien, pero ahí está. Public relations. Thank you. Relaciones públicas. Eso va, ahí están las categorías. En product, inventory, packaging, design, and price, payment, payment plans. Mira, aquí lo escribí mal. Payment plans. Es payment. Oops. Payment plans. No sé qué estaba pensando ahí. Ahí está, lo vamos a dejar así. Payment plans. Y este de acá, obviously, no. Está mal escrito. Es payment plans. Ahí está, en price, payment plans, credit terms, and discounts. En place, personal selling, retail location, transportation, en promotion. Brand name, advertising, and public relations. Very good. Well done, people. Muy bien hecho. Vamos a clear these drawings y vamos a... Lo voy a compartir otra vez acá. Let me see. Share. Okay. Bueno, tenemos acá entonces para esta actividad que dice, aquí tengo un ejemplo, mira. Un ejemplo de la active participation, dice acá, de un producto. ¿Cuál es el producto? Es un beverage, que quiere decir bebida, es la Coca-Cola. Tengo el price, que dice, it has an accessible price for everyone. La de la tita, pues como es la que estoy mostrando, 50 cents, ok, 50 centavos de dólar. El place, it has a beverage distribution system in the whole world. Tiene un sistema de distribución, dice, en todo el mundo.
en promotion, TV ads, este, anuncios en televisión, social media ads, anuncios en las redes sociales, videos, videos, etc. ¿Ya? De esa forma se promociona la Coca-Cola. Entonces, aquí tenemos Uber, por ejemplo. ¿Qué puedo poner yo en Uber? ¿Este es un product o un service? Service. Service, very good. Entonces yo digo que ¿qué es? Es un service of transportation que se llama Uber. El price, depending on the distance, miren, como no hay un precio establecido, yo digo, depende de la distancia. Y digo que es very cheap, que es muy barato. El place, dice, it provides the service in 41 countries in metropolitan areas. Provee el servicio en 41 países en las áreas metropolitanas. Y en promotion tengo TV ads, anuncios en televisión, social media ads, anuncios en social media y videos. ¿Ya? Ahí está las 4 P's del marketing mix para Uber y tengo también las 4 P's para la Coca-Cola, que es la que está acá. Este es como un example, right? Entonces, estos examples que están aquí, people, ¿ya? Se los estoy dando así. Ustedes pueden regresar al video cuanto quieran porque esto va a quedar grabado. Porque esto es lo que van a hacer ustedes. Ahí está el video de las 4 P's for the marketing mix que les va a servir mucho también para hacer la actividad de ustedes. Y ahorita yo les explico exactamente qué es lo que van a hacer. Dice acá, el primer punto, choose two products and two services. Van a seleccionar dos productos y dos servicios. Oigan bien, dos productos y dos servicios. Luego, make a description of the 4 P's y van a hacer una descripción de la 4 P's. ¿Cómo va a ser esa descripción de la 4 P's? Pues así como la hicimos acá en el Uber y la hicimos en la Coca-Cola. Ahí tienen dos ejemplos. ¿Ok? Uno de producto, que es la Coca-Cola, y el otro de servicio, que es el Uber. Ahora, van a seleccionar dos y dos y van a hacer esa descripción. En inglés, claro. Ahí dice product, price, place, and promotion, que es lo que van a describir. Luego de eso, ¿qué van a hacer? Van a record a video. ¿Qué es lo que ustedes van a hacer en ese video? Van a explicar las 4 P's of your products and services. Aquí dice explicar, pero realmente las van a leer. O sea, lo que van a hacer es esto. Me regreso para acá y dice, product, service, or transportation, Uber, price, depending on the distance, very cheap, place, it provides a service in 41 countries in metropolitan areas, promotion, TV ads, social media ads, and videos. Eso es lo que ustedes van a hacer, pero con los dos productos y con los dos servicios, ¿ok? Entonces, luego de que ustedes, para eso obviamente tienen que practicar la pronunciación, ¿ok? Practiquen pronunciation. Luego van a editar el video para que lo que yo quiero que le pongan al video es su nombre completo y la fecha de entrega y el nombre de la actividad, ¿ok? Y lo van a subir a Canvas. Y me lo van a compartir. Eso básicamente es lo que tienen que hacer. No sé si tienen alguna pregunta, questions. ¿No? Yo. Ajá. El video solamente imágenes y audio. Imágenes y audio. No tienen que aparecer ustedes. Ahora, si ustedes quieren aparecer, tampoco hay ningún problema con eso. ¿Alguien más? Another question. ¿Alguna otra question, pregunta? Ajá. No, no hay question, está claro. Yes. Silenciado. Si surge alguna duda, la vamos a escribir en el chat. Vaya, perfecto. El video no tiene en sí tiempo. Se va a tardar lo que ustedes se tarden en hacer los dos servicios y los dos productos. ¿Ok? Eso es en sí, le pueden poner una introducción bonita, así formal, que aparezca su nombre, el nombre de la actividad y la fecha de entrega, y eso es todo. Les voy a dar, chicos, siempre hasta el viernes. Claro que si ustedes quieren estar como más tranquilos en vacaciones, ustedes pues, esto lo pueden hacer en un día. Se lo pueden hacer mañana y ustedes ya quedan tranquilos toda la semana, ¿ok? Pero yo siempre les voy a dar hasta el viernes, por cualquier cosa. Uh-huh.
More questions? No. Bueno, si hay preguntas, entonces me las hacen ahí en el grupo de WhatsApp. Si hay alguien aquí que no está en el grupo de WhatsApp, pues agréguese. Igual, díganle a sus compañeros, por favor, porque ahí como que están más pendientes. Y eso pues sería todo. Ha sido un placer, porque igual ya nos va a sacar casi Zoom otra vez. Así es de que, bueno, me voy despidiendo de ustedes, chicos. Les deseo que tengan un buen día, right? Have a nice day. Y cuídense mucho. Bye, bye. Thank you, teacher. Okay, my pleasure, sir. Take care.